que los, las otras los chacales están ofreciendo leche eh, el creyente debía de dar leche también usted sabe que la leche que es la leche la palabra del señor debiera haber palabra dice los padres ya dejaron de eh, ya no tienen sentimientos ahora isaías 52 2, estaba el día de ayer antier en conérico trayendo un mensaje y el señor me habló de este texto no lo voy a predicar pero se enlaza a lo que tengo que hablar y dice isaías 52 2 vila de las américas sal del polvo curiosamente la avestruz vive en el polvo en el desierto el versículo anterior que mencionaba hablaba de la, de la, de la avestruz y, y, y decía: En cuanto compara Dios a su pueblo, a Jerusalén, dice que ya no tiene entendimiento y es como una avestruz del desierto, o son como avestruces de desierto. Ahora, una característica de la avestruz, fíjese que trata bruscamente a sus polluelos. Yo estoy, tengo varios detalles, no sé si los voy a, a lograr desarrollar, pero la avestruz se trata con crueldad o una manera brusca a los suyos, con fuerza. Y yo no sé si a nosotros nos enseñaron así. Probablemente te enseñaron en tu casa de una manera tosca, de una manera dura, y uno vuelve a hacer lo mismo que hicieron con uno. Y entonces Dios lo está diciendo, estás como un avestruz. Estás actuando como un avestruz de desierto. Ahora, en el texto que tengo acá, está invitando, mira, sal, sal del polvo y levántate. El asunto es de que dice, yo no te voy a sacar ni yo te voy a levantar. Claro que Dios sostiene, Dios auxilia, pero está la determinación, la decisión de uno salir del polvo. Y la que come polvo, ¿quién es usted? La serpiente. La serpiente. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, auxílianos, porque necesitamos no solamente salir del polvo, sino levantarnos y ya no ser cautivos, no ser matrimonio cautivo, ser eh, eh, varón cautivo, esposa cautiva, y luego dice, líbrate de las cadenas de tu cuello. Diciendo, mira, tienes que levantarte, tienes que salir, tienes que salir de la cautividad, tienes que liberarte de las cadenas que están en tu cuello, tú que eres hija. Bueno, uno puede ser un hijo y un hijo cautivo, un hijo tipo avestruz, una familia tipo avestruz. Y está diciendo Dios, y cuando está hablando esto, Dios lo está relacionándonos, está dando una enseñanza comparada a la actitud de un avestruz. Ahora necesitamos la, la intervención del Señor, definitivamente. Y. Dios vino en una forma maravillosa para cumplir un plan, para darle libertad al que está cautivo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces se manifestó un libertador para que nuestra vida, nuestro hogar, se libre. Se libre. Se rompieron las cuerdas, los lazos y nuestra vida escapó. El asunto que, ¿qué tal si ya rompieron las cuerdas y ahí estamos nosotros todavía? Si estamos con el pasito del elefante, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué el elefante aprendió el pasito ese que siempre le es así, así, verdad? No es pasito tum sino es eh, eh, el pasito del elefante. ¿Pero y por qué? Porque desde niño le pusieron cadena. Y sabía que tenía cierto hasta donde le llegaba, y ahí se hacía para atrás que sabía que no podía caminar porque encontraba el golpe de la cadena. Y ya cuando no tiene cadena, todavía sigue. Y ese es el problema: no de los de ustedes, de otra gente, pues que los llamaron a libertad, pero no han aprovechado la libertad. Porque cuántos conocieron ya al libertador, cuántos ya conocieron a Cristo Jesús. Entonces, fuimos llamados a tener una vida donde no nos toca vivir en el polvo, donde tenemos que tener nuestra frente en alto, donde no somos ya esclavos, sino que Él vino a libertarnos y donde Él rompe las cadenas. Pero ¿de dónde rompe las cadenas? Del cuello. Y cuando hay cadena en el cuello es porque hay yugo. Quiere decir que a veces nosotros estamos caminando bajo el peso de un yugo. Cuando dice que la unción pudre los yugos y los yugos en tu vida, los yugos en tu casa, los yugos en tu hogar. Ahora, ahora empecemos, empecemos. Vea usted, este tipo madre avestruz, tipo padre avestruz, y no me voy a entender ahí porque dice Job 39, 13 al 15, del 39, verso 13 al 15, baten alegre las alas, las avestruces. La avestruz está alegre. ¿Acaso con el ala del plumaje del amor? Porque abandona a sus huevos en tierra. Y sobre el polvo, dice, y sobre el polvo, dice, el polvo los calienta. Y se olvida de que algún pie los puede aplastar. O una bestia salvaje los puede pisotear. Dice otra versión. Que con las, el plumaje de la cigüeña, dice por ahí, no sé por qué alguien puso cigüeña. Pero está diciendo, en otras palabras, que uno debe de cubrir con amor. Uno debe de rodear con amor a los hijos. Ahora lo triste en cuanto a esta cosa, que uno esté alegre en cuanto a la actitud como avestruz, uno tan, que lo vean tan feliz cuando está haciendo uno un mal papel con sus hijos, está tomando malas actitudes. Pero quizás nos enseñaron así, pensamos, no, igualito que mi mamá lo estoy haciendo, voy bien, igualito que mi papá, y resulta que. Nuestros padres nos enseñaron como a ellos les parecía bien, pero ahora estamos en Cristo Jesús. Y mejor si obedecemos al pastor de nuestras almas. Amén. Le da esa ofrenda fuerte al Señor, te nos toca que obedecerle al Señor. Ahora hay detalles acá que no hay envoltura de amor, eh, hay abandono, quiere decir padres. ¿Cómo le llamaría usted a un padre que no, que abandona a sus hijos? ¿Cómo podría ser? Y no hablo de que los deje, que los deje en la, la calle. Porque la avistroz cría a sus hijas, a sus hijos. En otras palabras, no les importa qué están haciendo o qué no están haciendo. Es decir, eh, están tan ocupados en tantas cosas que no tienen tiempo para atender a sus hijos. Porque tienen vida de desierto. Y el polvo calienta, los calienta. En otras palabras, hay muchos niños o jóvenes quien los está preparando y quien los está trabajando es el polvo, es el mundo. Y nosotros pensamos que, no, mi hermano, Fíjese que eh, eh, yo los mando a la escuela todos los días, ya les enseñé que cómo se hacen su desayuno y de ahí que se vayan y que no me despierten, por favor. Eh, yo empieza uno. Yo estoy haciendo, los llevo a la iglesia. Y yo creo que ahí estuvo todo. Y no es así. Porque una cosa es engendrar y otra cosa es crear. Sin embargo, Pablo habla del engendramiento espiritual y dice, "Yo los engendré a ustedes por medio del evangelio." Quiere decir que nosotros como buenos creyentes tenemos que engendrar con la palabra a nuestros hijos. Para tener una paternidad espiritual. Y el problema es de que nos lo aplasten o que alguna bestia los pisotee. Yo creo que a nuestros hijos los queremos bien nosotros, ¿verdad? Hermano, mire, fíjese que yo no tengo ese problema. Mire, hermano, yo no estoy casado. Eh, quizás usted... Eh, Va a hablar de eso, pero eso no es conmigo. Pero quién sabe de aquí a unos pocos años si va a estar casado. Y por si al caso, quizás, quizás a ti te trabajaron así y tienes que romper con esa escuela tipo avestruz. Para tener eh, una paternidad correcta, una, ser una madre correcta. Esposos Imagínense, se consigue un, un, un hijo de Dios, una su esposa vestruz, O oh, viceversa. Usted sabe que hay ovejas. ¿Usted ¿Cómo le llama el Señor a, lo, a los hijos? Hay ovejas, hay becerros ahí. Y compara creyentes con, con, con ciertos animalitos. Hasta burros hay ahí, ¿verdad? Y pero qué tremendo burro el que cargó a Jesús. Habla de, de corderos, habla de ovejas. Eh, por ejemplo, se casa un buey. ¿Y qué es un buey usted? Ayúdeme usted, ¿qué es un buey? Un ministro. Cuando no hay buey en el establo, hace falta pan. Por la fuerza del buey hay abundancia de, de trigo. Habla de ministros. Y se casa una, ¿cómo se llama? Es, es que el buey tampoco es buey por, por descendencia, sino por operación. Un buey era un toro, un toro fuerte que lo caparon. Ah, ¿Cómo así usted? Ah, eh, entonces, no es decir, no hay don, don buey y doña buella. No, que al, que al que caparon es al buey. En otras palabras, el que es ministro lo tienen que capar. No, ¿sabe usted? Entregar el área sexual. Porque muchos ministros en todo el mundo caen por problemas sexuales. Y muchos matrimonios se rompen por problemas sexuales. Pero aclara, saliendo de ahí se casa a un buey, ya es buey y se juntó con su avestruz. Sabe que la avestruz patea duro y puede romper huesos porque es puro hueso ella. Hermano, matrimonio un poquito complicado. Bueno, no cambiemos mejor, mire, resulta que ella es la huella. Una tremenda servidora de Dios. Y él, tipo ya, Mira, Miren, mejor cambiemos, mejor que entremos al pasaje para no complicarnos. Eh, quiere decir que pueden haber padres desabridos. O sin manteca, ¿verdad? No, no, no es que no sea un pan. Es decir, eh, que así le llaman en mi país a un pan que no. que, no, que es así, sin sabor. Sin manteca, le dice, ¿verdad? Pero. Eh, no sé si ha oído esta expresión es que parecer pura papa sin sal bueno la verdad que a veces los malos tratos dañaron la personalidad pero tampoco es excusa para no cambiar cuántos ya nacieron de nuevo ah, entonces la vieja naturaleza qué está muriendo está en intensivo está pidiendo auxilio dice no muérase por favor ¿verdad? Porque cargar ese viejo hombre conmigo ya no lo quiero. ¿Cuántos quieren andar en novedad de vida? Sí. Si usted hasta le iba a flores, mira, por favor, morite ya, hombre. Porque a veces la vieja naturaleza nos da problemas. Ahora, eh, tiene problemas que se olvida, problemas de afecto. Pero hay, hay un detalle: fíjese que la avestruz no tiene buenas alas. Y como todo no tiene buenas alas, no puede cubrir. Y le voy a explicar por qué. La avestruz tiene un problema en sí. Tiene solo dos dedos. ¿Cómo así, hermano? La avestruz solo tiene dos. Dos y dos. Ya aparece el, el correcamino de A. De grandotes, sí. El problema es que no tiene la cobertura ministerial. Cree ahí tipo creyente que solamente se cree con, se queda con pastores y evangelistas y no alcanza la cobertura de la mano de Dios y por eso mismo no puede cubrir porque no ha entrado en un plan de estar cubierto. Pero salgámonos de ahí, salgámonos de ahí, hermano. El Señor dijo que Él quiere cubrir. Y qué lindo que nosotros cubramos bien. Amén. Cubrir espiritualmente bien. Porque uno puede ser alcahueto también. O oh, alcahueta. Hermano, ¿y eso qué es? ¿Usted ha oído esa palabra? No. Es que la mamá como lo alcahueta o el papá lo alcahueta mucho, dice, ¿verdad? ¿Cómo es? Ayúdeme usted, por favor, ¿qué quiere decir en dos minutos? Explíquelo ahí, por favor. Dele. En Guatemala es alcahuetear. Así ¿Alcahuetear? Uh -huh. ¿Y qué es? Dejar que los hijos hagan cosas y no darle la corrección que necesita. Aceptar las cosas que, que hacen, aunque no que estén quiera. bien hechas. No Exacto. Problema. ¿Usted está de acuerdo? Sí. A mí, la esposa está de acuerdo que eso es así. Y hay de eso. Sí, hay, viste. Es decir, padres que no corrigen, no enseñan, no disciplinan a sus hijos. Todo está bien. ¿Y será que todo está bien? No, no todo está bien. Dice que al que Dios toma por hijo, el padre lo disciplina, lo corrige y necesitamos corrección. Ahora, está diciendo acá que acaso podrá cubrir eh, abandona, no tiene carácter, por eso está comparando Dios a su pueblo, a un avestruz, a gente avestruz. Eh, todo lo que nosotros ministremos a nuestros hijos probablemente será la labranza y cosecha de ellos después. Porque los hijos aprenden la vana manera de vivir de los padres. Y si los padres no tienen una vana manera de vivir, si no tienen una manera correcta de vivir, la verdad que van a ser hijos bendecidos e hijas bendecidas. Amén. Ahora no crea que cuando se está instruyendo al niño o a la hija va a decir, sí, así es. Bueno, a veces el joven no está de acuerdo. Yo no entiendo, no creo que sea así, ¿por porque eh, y pide y exige y puede pedir libertades. Mira, papi, y qué tiene de malo que yo a mis 15 años ya tenga mi boyfriend. ¿Y por qué no me deja salir solita? Déjame irme a ver mis movies solita. ¡Ja! Excuse me, dice Bueno, los que solo tienen varones, pues no, bueno, no problema, vete, mi hijo. Pero ¿y los que tenemos, jovencitas, hermano, ah, a veces eh, hay santos, pero son mayores sus penas. Porque se ven tan bonitos y el muchacho bien bonito que se mira así, solo de plantón, pero afuera, puede ser un tigre. ¿Cuántos quieren que sus hijas terminen bien? Aquí como que casi somos los padres, ¿verdad? ¿Usted qué opina de eso? ¿O debe tener la libertad de decir, no, desde los 13 que se vayan, no, no hay problema? No, eso no es así. Nos toca que cubrir bien. Ahora, ¿por qué la puede aplastar una bestia? Ahora, Dice Miqueas 1.8 Por eso me lamentaré Y gemiré y andaré descalzo y desnudo Quiere decir que hay personas descalzas Tipo avestruz y desnudas Porque el avestruz casi no tiene plumaje Y luego dice ahí y daré aullidos de chacales. Y lamentos como las avestruces. Lo curioso que la avestruz. Emita un sonido tan fuerte como el de león. Si usted no sabía. Pero. Dice acá que es lamento. En cambio. Eh, el rugido del león. Hermano, ¿y qué significa el rugido del león? Que la movie ya va a comenzar, dice usted, ¿verdad? No, eso lo mira usted que sale el león, pues no es eso. El rugido del león está hablando el señorío. Porque tiene voz y tiene voz. En el desierto, león. Bueno, solo su rugido se oye a la distancia. Y uno, mejor si no está cerquita, ¿verdad? Porque no quiere ser taquito de león. Ahora ella se lamenta, pero no hace nada. Bueno, ¿de qué sirve uno que se esté va a, va a chillar y va a lamentarse si uno no actúa para cambiar? No, si no te has dado cuenta, pobrecita, yo como sufro como madre o como padre, viera usted, usted pues, es lo que lo está engendrando. Aunque no siempre usted va a ser el culpable. Pero más de algo tiene usted en el negocio. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a, a ser libres totalmente y salir del desierto Nos ayude a no comer polvo Yo me acuerdo usted cuando era joven que otro que muerde el polvo Que hablaba ¿no? un cantante que hablaba americano Ya le pregunté, otro que muerde el polvo En otras palabras, otro que pertenece a la banda de la serpiente Y cómo pegó esa canción yo no era creyente uno no latinaba, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos quieren ser de los que muerden poluja? Señor, me libre. Yo quiero ser de los que muerden maná, comen maná, comen trigo y toman leche. Amén. Ahora, entonces, estaba hablando Miqueas y diciendo: No es el tiempo de que te lamentes, no es tiempo de estar gimiendo. Número uno, el problema es que estás descalzo. Y un creyente tiene que tener sandalias, que es el presto evangelio. Y tiene que empezar desde su casa. Porque, hermano, nos toca el, el evangelismo. Es también para los creyentes. Todavía nos tienen que recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y padre con sandalias, es padre que aún evangeliza a los suyos. Al menos aquel que andaba endemoniado, que le dijo, "Señor, déjame que yo me vaya contigo", y hasta lo tuvieron que sacar de la barca. Le dijo, "No, no, no, regrésate a los tuyos." Y la Biblia dice que se regresó a los de su casa y luego empezó a predicar en distintos lugares. ¿Quiere decir que empezó por su casa? Y luego empezó a dar testimonio de Cristo en distintos lugares. Entonces, sandalias, sandalias, que no esté descalzo y que no esté desnudo, que esté con cobertura. Porque el que mora bajo la presencia del Dios maravilloso, hermano, no tendrá falta de bien alguno. Le da esa ofrenda sonora, dichoso el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del omnipotente de oh Jehová, Dios mío, refugio mío en ti. Confío, entonces estaba instruyendo a Dios y le está hablando a pueblo de Israel de que no puede él ser tipo padre avestruz. Dice los lamentos del avestruz. Entonces, en otras palabras, quiere decir que hay tipo matrimonio avestruz que evade responsabilidades. Y no nos toca a nosotros evadir responsabilidades. Mira, hay que tu madre se encargue, pregúntale a tu mamá que se cargue de sus negocios. O, oh, ay, mira con tu tata que mire qué hace. Y toca a ambos la responsabilidad. De criar, de crear. Sabiduría no se mide por el conocimiento. Ah, no, es que viera que el papá cómo sabe, pero y cómo actúa en su casa. ¿Cuál es su conducta? Dice que mostremos nuestra sabiduría o con, con sabia conducta. Algo así es el pasaje, es bíblico, está en el Nuevo Testamento, usted lo busca. Conducta, conducta de padres. Y claro, hermano, no podemos pedir perfección, aunque hay que buscarla. Porque todavía, a, a la Biblia dice, sé perfecto, sí, pero habla de perfección en el sentido de sinceridad. Pero tenemos que enmendar las cosas que están malas. Ahora, dice Salmo 68, 6, Dios, no lea el versículo, por favor. No regresa. Una de las características del avestruz es que la mayoría de veces está sola. Se junta de vez en cuando con sus grupos mantener no sola. Sola y en el desierto. Solo y en el desierto. Ahora, voy al versículo. Dios prepara un hogar para los solitarios, dice. Es más, deja a su cría sola. Hay calor familiar, cada quien por su lado en casa. Llegó el fin de semana. ¡Ah, ah, ah! Y todos se fueron por todos lados. Y se pierde la unidad familiar. Claro que es entendible. Mire, hermano, es que usted no me entiende porque mis hijos ya tienen eh, 48, 50 años. Mis hijos en mi casa viera. No, y pueden tener bigote y barba. Y podrán tener responsabilidades. Pero el padre deja de ser padre. O siempre es padre. El hogar sigue siempre hogar. Ahora, Dios prepara un hogar. Cuando está hablando acá, curiosamente habla algunos términos. Eh, hogar. Y eso quiere decir familia. Dios prepara una familia. También hogar significa templo. Dios prepara un templo, Dios prepara una casa. Ahora, ¿para qué sirve un templo? Para abrigar una familia. ¿Para qué sirve una casa? Para abrigar una familia. Yo no sé a cuánto les gusta volver a casa. Ah, qué rico, mire hermano. Yo soy un poquito raro. A mí me gusta estar en mi casa, fíjese. Eh, cuando tengo que salir salgo. Y, y voy. Y trato de ir al mandado cuando voy. Día antes de, eh, de viaje a la actividad, el día siguiente de vuelta. Me gusta estar en mi casa. ¿A cuánto les gusta estar en su casa? O usted busca hasta overtime para no llegar a su casa. Ay, otra vez voy a llegar a la tribulación. Señor, por favor, auxíliame. No. Qué lindo que tu casa no sea el centro de la gran tribulación. No que tu casa sea el centro de un hogar donde Cristo está. Amén. Ya. Y cuando llega, eh, su esposa lo atiende súper bien. Eh, él también atiende bien. Hoy no voy a hablar del pato. Eh, bueno, ¿a cuántos les gustan los buenos tratos? ¿O está acostumbrado a los desprecios que las caricias lo ofenden? Hermano, la verdad que al menos a mí, y, y yo no soy eh, John man, A mí me gusta el cariño. ¿Cuántos ya están casados de que los amen? Que los traten bien. Hermano, eh, qué chico cuando sale la... La, la esposa, mira, yo, yo lo experimento como padre como esposo. Yo no llego y sale mi hija con los brazos abrazados. Que rico se siente este. Y mi esposa con una happy face. Máxime, si no me ha visto una semana, se siente rico. Me gusta vivir en tu casa a edad. <laughs> Más en el Señor, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, yo no sé. Hermano, ¿a ¿usted le gusta vivir en su casa? Sí. Mira, usted no. Usted puede ir a otro lugar, pero ese hogar, dulce hogar. Pero el asunto es a la medida de la restauración, porque el viaje lo aprovechas de acuerdo a la medida cómo va la restauración en tu casa. Y tus hijos también a ese nivel lo van a disfrutar. Ahora. Dice acá: Dios prepara un hogar para los solitarios y conduce a los que están cautivos. Y está hablando de su hija cautiva como un avestruz. Y está diciendo: Los que se merecen esa tierra seca son los rebeldes. Así diciendo: No es para los hijos de Dios. El desierto no es para el hijo de Dios. Hermano, entonces. No decir usted, ese es mi destino, llorar y llorar, ¿verdad? O sufrir y sufrir, hermano. Claro que mientras las aguas llegan a su nivel, hay un trecho que caminar. Por eso, tráigase los viernes a su marido. Y viceversa, nos toca, es de ley ir a la iglesia porque lo necesitamos. ¿Cuántos todavía necesitan la instrucción de Dios? Yo necesito, Señor, por favor. No solo la enseñanza, Padre. Tú que eres el autor de la enseñanza, métete totalmente a mi casa, métete a mi vida totalmente. Amén. Sí, Señor, auxíliame. Ahora, Él conduce al cautivo a prosperidad. ¿Cuántos anhelan prosperidad en su casa? Prosperidad en su vida. Prosperidad en su matrimonio. Prosperidad en sus hijos. Hermano, que sí. ¿Cuántos quieren padres ver a hijos prósperos? Ya. Ya. Que no son los dos deditos, no, mi son cinco. Cinco deditos. Es la enseñanza, cada enseñanza Dios lo dejó para edificación, los ministerios. Si no me voy a enfocar mucho ahí, pero si sí es necesario, si sí es sumamente necesario. Y si sí es necesario, ¿cuántos necesitan cobertura en su casa? ¿Cuántos necesitan techo? Espiritualmente también se necesita. Ahora, yo no quiero tierra seca. ¿Qué se anhela en tierra seca? Agua. Agua. Señor, por favor, agua que me refresque. Ahora, cuando estamos hablando de un matrimonio estilacho avestruz, estamos hablando de matrimonios que huyen de sus problemas, eh, hombres o mujeres que evaden responsabilidades. Estamos hablando de mala paternidad. Ahora, dice Dios acá. Me glorificarán. Ahora usted va a entender este verso. Me van a glorificar las bestias del campo, los chacales y las avestruces. ¿Cómo así, hermano? Me van a glorificar las bestias del campo, los chacales y las avestruces porque yo he puesto agua. Porque yo he puesto agua en el desierto y he puesto ríos en el yelmo, yermo para dar de beber a mi pueblo escogido. ¿Cómo así, hermano? ¿Pueblo escogido, avestruz? Sí, ustedes estaban antes así, no ustedes, esos son nosotros los que andan así. ¿Ya? Pero ya no más. Yo voy a darte de beber en el desierto. Porque tú eres un pueblo escogido. Y cuando ya hay agua en el desierto, ya no es desierto. Cuando hay río en el desierto y estás ahí, podrá haber desierto, pero tú estás en un oasis. Porque Dios está ahí, hermano. En otro tiempo, saber cómo nosotros vivíamos, usted sabrá cuál era su estilacho antes. Pero al menos yo, parte de mi juventud, y mis niñas, menos tuve un padre, Dios lo bendiga, no conoció al Señor, lamentablemente. Pero si era cosa seria, mi madre lo podría decir. Cuántas veces, borracho, mi padre no hizo huir a mi madre. Yo esperaba tener edad para cuadrármele. Y antes que sucediera eso, mi madre se fue a la casa. El alcohol destruyó la casa. Y ahí era puro golpe. Yo no sé si a alguien le tocó vivir algo por ahí, el estilacho. La verdad que yo bendigo a Dios que se me reveló. Porque si no saber que estilacho fuera mi casa. Y saber qué estilacho fuera tu casa. No solo uno tenía la mala escuela. Y si uno a veces uno supera la escuela del padre. Le enseñaron mal y uno sale peor. Y una ruta que uno había escogido. Porque yo, y después, ya a temprana edad, yo también allá andaba con la fines de semana, viernes, sábado y domingo, me desaparece mi casa. Me aparecía ya para ir a dormir día domingo una noche borrachón medio golpeado a veces pastor usted yes sí y usted también creo o los que están aquí nunca o cuál era su problema no, hermano, yo no era borracho, ladrón sí, pero borracho no. Bueno, la verdad que cada quien tenía algo que no estaba bien. La verdad que dichosos nuestros hijos que tienen padres cristianos. ¿Usted lo cree? Le da esa ofrenda sonora, Señor, gracias que ahora yo puedo darle algo diferente a mis hijos. Y puedo entenderlos. Porque ¿sabe qué? Eh, a veces con mi esposa yo platico. Y cuando platico con mi esposa, ella me cuenta también, la mamá también tenía problemas alcohólicos. Fuertes. Me bueno, de pie un ratito, un ratitito, mamacita chula, por favor. Ya casi la estoy curando los nervios, así que tranquila. ¿Cómo era su vida en su casa? ¿Tragos, violencia, qué había? mi mamá eh, fue alcohólica desde los 16 años y Fuimos tres hermanos, eh, mi hermana mayor, mi hermano y yo soy la más pequeña. Y los tres crecimos no con mi mamá ni con mi papá, nos criaron nuestros abuelos. Y yo conocí a mi mamá cuando yo tenía como unos siete años, ella fui a visitar a mi abuela y me dio miedo porque ella se presentó así, eh, estaba tomando y um, bueno, la mayoría de mi familia han sido alcohólicos, eh, crecimos en un ambiente bien, bien difícil, donde vimos pleitos, yo vi eh, mi familia pelear hasta con pistolas. Eh, eh, en una ocasión, eh, un, mi tío tenía una pistola y disparó a, a su esposa y la bala me, me, me pasó así encima de mi cabeza y todo ese ambiente pues me hizo crecer con mucho miedo, eh, mucha inseguridad, donde todavía el Señor me está sanando. El Señor eh, David dijo. Que él dijo, tú me has librado de todos mis temores y miramos que David también tenía muchos temores, pero bendito sea el Señor que la obra que él ha comenzado la termina y yo alabo a mi Dios porque él ha sanado mucho mi vida de, de muchos temores. Mi batalla más grande fue fueron los temores y el Señor me ha estado Libertando y, y ya estoy compartiendo con los jóvenes El Señor me está me está ayudando a vencer los temores Y quiero ser un instrumento en las manos del Señor No hay nada imposible para el Señor El viejo este Así entraron los tíos <laughs> bueno, la verdad es que qué horrible. Bueno, yo me acuerdo. Me acuerdo las mesas llenas de botellas de tragos. Y de ahí terminaba en... Me acuerdo. Y de ahí los hijos a saber. Cuando había borrachera en la casa, todos los dos sabíamos que no había control. Sabíamos de que no había supervisión. Porque el papá y la mamá andaban en otro rollo. Pero ahora, gracias a Dios, que tú estás en Cristo Jesús. Amén. Y bendice a tus generaciones y de tus generaciones. Señor, que se rompa toda maldición, toda atadura, todo tipo de hogar fuera de lo normal. Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida. Y dijo el Señor, ya no los voy a dejar solos. Ya no más soledad Porque dice yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el final Y qué lindo porque eso es promesa de Dios ¿Usted lo cree? Sí, señor tú, tú estás conmigo Ahora es acá Le glorificarán Ahora ¿Cuántos hoy glorifican a Dios? ¿La verdad que sí? Gracias señor Gracias Gracias eh, la ruta, bueno, quizás estuvieras vivo, quizás muchos divorciados, quizás, al menos yo tengo her tres hermanos, tengo un hermano de un matrimonio, tengo otro hermano de otro, una hermana de otro matrimonio. Es decir, que eh, conocí a mis hermanos ya después. Una hermana que supe que era mi hermana. Y de ahí un hermano que supe que era mi hermano y me iba a evangelizar. Tiene un buen nombre. Se llama Edwin. Así se llama mi hermano también. Blanquito, él sí salió así bien blanquito. Así blanco, blanco. Y yo, yo dije: What happened, señor? Bueno, 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 bueno. Eh, sigamos Malaquías 4:5 al 6 dice: Es eh, aquí yo envío al profeta. Envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible, y hará volver el corazón de quién? el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, ese sería el intervalo que yo venga a la tierra y hiera ya con maldición, tiempos de, tiempos de juicio. Ahora, Lucas, aquí le aclaro el versículo. ¿De qué está hablando? Dice acá, Él irá adelante en el espíritu y poder de Elías. No es de que Elías vuelva. ¿Cuántas familias hay en la tierra? Y un Elías no puede estar en todo el mundo. El único que puede estar en todo el mundo es Dios. Sin embargo, va a enviar el mismo espíritu que se movió en Elías. Andará en el espíritu y poder que se movía Elías. Y aquí dice para volver el corazón de los padres a los hijos. Pero tengámonos algo acá. Lo que estábamos viendo el otro día. Y era: ¿y a los qué? A los qué? Desobedientes. No solamente hay corazón que volver. Si no hay personas que están, pero son desobedientes. A los desobedientes a una actitud justa, hermano. ¿Será que hay creyentes con actitudes injustas? ¿Qué usted opina? Sí, hermano, podemos estar en el evangelio, pero necesitamos que el Señor se mueva en nosotros. Si no podemos ser, no importa quién seamos, podemos tener actitudes injustas con los demás. Entonces dice, mira, es necesario que se mueva el espíritu que se movía en Elías. Y ese espíritu que se mueve en poder para establecer la comunión familiar. Pero también que se cambie la actitud de desobediente a una actitud de justicia. A fin, ¿cuál es el final? A fin de preparar qué? Preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, pero dispuesto para qué? Dispuestos para irnos con Él. ¿Cuántos quieren estar bien arregladitos, obedientes, para estar bien dispuestos para irnos cuando Él venga? Y que usted diga, Yo y mi casa, Señor, eh, y perdone, pero eh, ahí dice un dicho por ahí: el burro por delante dice, ¿verdad? Eh, no, la Biblia dice yo y mi casa. Es bíblico, así que no decir mi casa yo. Porque si Dios no trabaja contigo, ¿cómo va a trabajar con tu casa? Amén. Ay, Padre, diría usted, hoy vine para que me pasaran el trailer y me regañaran. Mira, hasta avestruz me están diciendo. No, no, hermano, la verdad que no. Es para otro. Usted no es avestruz. Usted es ovejón. Que ya anda con su campanona, ¿verdad? Y el ovejón, y ya, hermano, hermano, quizás mi el cordero, pues, o corderita eh, apacienta a mis corderos, le dijeron al siervo, al es decir, a los pastores, y mis corderas, dice otra versión, habla de pastoras, y de mis ovejas. Pero como no es ese el tema, entonces pues, eh, regresemos. Gracias, vos. Dios te bendiga. Entonces, Señor, nos ayude a que estemos en una actitud correcta para irnos con el Señor. Muy bien, sigo. ¿Sabe usted que un detalle que Juan Bautista fue lleno del espíritu desde el vientre? Hermano, ¿y cómo? ¿Y cuándo? Eso eso dice la Biblia, le voy al versículo. Dice Lucas 1.15, ahí está. Lucas 1.15. Dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahora, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? Se acuerda usted que en una ocasión se juntaron las dos mujeres y Jesús ya estaba en el vientre. Y cuando ellas vio a la otra, se regocijó y le dijo, y profetizó a la otra, bendita sea. Le empezó a hablar porque. Dice que sintió regocijo en el vientre. Fue al impacto de la presencia de Cristo Jesús. Cuando tienes a Cristo Jesús como consecuencia, te viene el Espíritu Santo. No te dejaré solo, enviaré al Consolador. Le da esa ofrenda fuerte al Señor. Y señor, por favor, por favor. Que mis hijos, Señor, experimenten la presencia de Dios. Que mis hijos, Señor, experimenten el mover del Espíritu Santo. Te lo ruego, Padre. Ahora, tengo 23 páginas y voy por la décima. Y llevo 55 minutos. Cinco minutos. Gálatas 4.27 Porque está escrito Como que le suena a música a ese texto a usted ¿verdad? Alégrate estéril Gálatas Alégrate ¿Cómo así? La que todavía no tiene frutos la que no ve nada alrededor Alégrate Oh estéril que no das a luz Y prorrumpa en júbilo Hermano sabe usted Que los que peor andan Debían ser los primeros De meterse a la pachanga del Señor Y alegrarse ¿fíjense? Pero es al contrario Porque el que se siente mal y como que no le están funcionando las cosas, se queda hasta atrás. Cuando dice ustedes que le está yendo mal, ¿eh? habrá gente que le está yendo mal por acá, no. No hubiera usted que usted es súper bien. Entonces, con mayor razón, estás mejor que la estéril todavía. Entonces debes de correr juntamente con la estéril. Dice ahí, eh, prorrumpen gritos de júbilo. Y cuando alabes hazlo. Gloria a Dios, bendito Padre. Gracias, Cristo. Gracias. Así dice, ¿no? ¿Cómo es que dice que tienes que alabar? Al menos tiene los gestos, pero no tiene... El... Lo que dice ahí, mira, lo que te toca que hacer es... Levanta la voz. Usted se recuerda de aquel ciego. Vivía en la calle de la desesperanza. Pero en esa calle pasó un día el Señor. Y oyó: ¿y quién va ahí? Va Jesús. Se puso a gritar. Levantó la voz. Dijo: Si no hablo, se me pasó mi oportunidad. Y le miraba. Y a veces nos pasa a nosotros que no miramos nada, ¿verdad? Señor, no miro nada. Pues levanta la voz. Levanta la voz y dice: Alégrate, padre. Aunque no veo nada, lo creo. Porque tu palabra me lo ha prometido Dios. Tú lo has dicho y tú no eres hijo de hombre. Para arrepentirte, cumplirás de acuerdo a tus promesas, Padre. Entonces, está celebrando ya. En otras palabras, dice: celebra tu victoria, aunque ahorita no tenga nada. Alégrate en tu casa, Señor. Yo bendigo a mis hijos, bendigo a mi familia eh, y quizás tu marido y nada de nada. Bendigo a este predicador, Señor. Y si aún te llega la fe un poquito más, bendigo a este pastor, señor, que tienes acá en la casa. Pero si, si apenas grita, si apenas tiene el valor de decir algo, pues si eso si es así, no vaya a pensar que porque ya viene el ministerio, viene desde que viene, viene así gritón como pastor. No, lo lindo es de que cuando Dios empieza a trabajar. Empieza a añadir, añadir, añadir. Y nadie sabe cuál es el plan. Si no es que se lo van revelando a uno en el camino. En el camino se te dirá. ¡Ah! ¿Verdad? Dice acá, tú que no estás de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que la, la que tiene marido. Ahora bien hermanos y este es un detalle. Este versículo que sigue es un detalle. Aunque no tienes frutos, aunque no hay simiente, aunque no hay fruto, aunque no se ve nada. Mira dice ahí ahora bien hermanos vosotros sois los hijos de la promesa. Aunque no se mira nada. Yo. Hijo de la promesa. Aunque pareciera estéril. Aunque pareciera sin frutos. Aunque si me dicen que me alegra es porque no estoy alegre. Mira, mira. Alégrate. No quiero. Alégrate. No. ¿Y por qué? No hay frutos. Porque no hay, alégrate. Porque el que cree en mí jamás será avergonzado. Mira esa ofrenda fuerte al Señor. El que cree en el Señor, jamás. ¿Qué quiere decir? Jamás. ¿Será avergonzado? Sí, mire usted, pero no se nada. Sí, pero creo. Yo creo en mi Señor. Como dice el corrito, yo creo. ¿Cómo es que dice usted? Creo en tus promesas. ¿Cómo es? Uh -huh. para cantar, ¿sí no la dice Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. ¿Usted cree? Ayúdame en el teclado, profe. Entonces, señor, yo lo que voy a hacer es alegrarme, señor. Eh, Dios llamó a un pueblo de la esclavitud y dijo, aunque estás en esclavitud. Yo te voy a llevar a la tierra de Canaán, pero primero me vas a hacer fiesta en tu desierto. El primer llamado, mira, lo sacó y el llamado de Dios fue: si, sí, tierra de Canaán, pero primero le dijo: vayan y háganme fiesta en el desierto. Tres caminos, tres días de camino, tres días de camino y fiesta, fiesta sí, pero solo lodo, solo barro, y ahora en el desierto, puro polvo. levántate, sal del polvo. y celebra la fiesta, porque él puede cambiar los desiertos en manantiales de agua, y puede haber eh, ríos en abundancia en la sequedad. cuántos son necesitados Qué lindo cuando la familia es unida. Qué lindo cuando en la casa hay unidad. Pero eso no es de la noche a la mañana. Cuando hay desintegración, cada quien por su lado. Pero cuando Dios está uniendo, está trabajando, qué rico es estar en familia.